rollo, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Entrate del Chisme e Informativo. El día de hoy estaremos compartiéndoles y mostrándoles un video muy muy interesante, amigos. En Gresmore, o como se pronuncie, el día de ayer Cristian Nodal se estuvo presentando, en el cual llama bastante la atención porque en casi todo el concierto, ya después de la mitad adelante, todos, literalmente todos, estaban grabando, amigos, donde todo el público quería que Ángela entrara a cantar al escenario. Cristian Nodal no la invitó a cantar al escenario. Posiblemente sea porque Ángela, en el momento antes de salir a cantar él, antes de comenzar el concierto, él le pregunta a Ángela si quiere entrar al escenario a cantar, si quiere entrar a saludar o algo. Y pues una u otro motivo, pues obviamente, pues él respeta la decisión de Ángela, así como Ángela respeta el tiempo de su esposo Cristian de una u otra manera. Pues es bonito, amigos, que obviamente respete el momento, respete el tiempo, porque de una u otra forma el trabajo, el show es de Cristian Nodal. Entonces, si realmente van al concierto es porque quieren ir a escuchar a Cristian Nodal y no a Ángela Aguilar. Entonces deben de respetar si obviamente quiere o no Ángela, ya que también es decisión de ambos. Si los dos quieren, pues adelante. Si no quiere uno de los dos, pues simplemente no sucede, amigos. Pero obviamente en redes sociales mencionan mucho, no, que Ángela no quiere cantar con Cristian, con su esposo, por una u otra razón, cuando ni siquiera es así. Simplemente a veces no hay las ganas, la actitud, o pues una y otra razón, pues ya sabemos. Pero a continuación les voy a mostrar el video para que vean muy bien cómo el público y Cristian estaba escuchando que le pedían que Ángela entrara al escenario. Y bueno, amigos, como pudimos ver ahí, el público gritándole, pidiendo a Cristian Nodal que invite a su esposa Ángela al escenario a cantar con él, ya sea cantar el tema Qué Agonía o cantar el otro tema Dime Cómo Quieres o cualquier otro tema. El público claramente lo pedía, el público lo quería, pero pues por una y otra razón no se puede, no se pudo. Y pues obviamente el público o personas que no son ni fans, que encuentran videos en redes sociales, pues hablan muchas cosas que no son. Pues simplemente, si no se cantaron juntos, si no salieron juntos, fue una y otra razón. Se respeta eso, amigos. Recordemos que el trabajo, el tour Palcora, es de Cristian Nodal. En el año entrante, en el año 2025, posiblemente Ángela y Cristian hagan su tour juntos, ya sea con otro nombre. Ángela y Cristian, yo creo que ahí la van a literalmente romper demasiado, amigos, ya que mucho público los quiere. Yo sé que hay mucho hate, pero yo siento que el público que los quiere y lo ama es mucho más de lo que obviamente el hate está en redes sociales, ya que también las redes sociales son muy difíciles, son muy complicadas. De una y otra forma, pues pasan problemas, pasan detalles que pues no se pueden controlar, ni nadie las puede controlar. Simplemente el tiempo, el momento, es quien elige que se cambien o se calmen las cosas. Coméntanos qué es lo que opinas también de nuestro contenido. Ya saben, si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar, y las personas que gusten apoyar con un super gracias, un super chat, una donación,
Obviamente los que gusten y puedan y tengan la manera, los que no, no pasa nada, con un bonito comentario y un like es más que suficiente. Muchísimas gracias de todo corazón. Adiós.